Es que no entiendo por qué me dejaste de querer. Pero si supiera que fue por otra mujer, la mataría. No te preocupes, Natalia. Nadie se va a enterar que Lancelot está en mi cuarto. No, muchas gracias, Venus. No, ¿de qué? Oye, qué buena onda se vio tu maestro salvando a tu perrito. Sí, Enrique es lo máximo. Hola. Buenas, joven. Buenas. Bueno, yo me voy a mis quehaceres, con permiso. Hasta ahorita me atreví a venir a verte, Natalia. Me siento muy mal. Quiero que me perdones por lo que viste en la zapatería. Eso ya no importa. No, es que no fue lo que te imaginas, te lo juro. Priscila y yo solo somos cuates. Priscila no es nadie. La única a la que quiero es a ti y solo a ti. Mira, no podemos engañarnos. No podemos forzar los sentimientos. Tú y yo ya intentamos andar, León, y no funcionó. Creo que lo mejor es que solo seamos amigos. Ahora quiero que me limpies los zapatos. ¡Ándale! ¡Híncate! ¡Híncate! ¡Con la lengua! ¡Rápido, Dafne! ¡No, no puedo, Rebeca! ¡Te juro que no puedo! Ah, ¿no? Entonces todo el mundo se va a burlar de ti. ¡Léelo, Dafne! ¡Léelo! ¡No! Léelo, Dafne. Léelo, Dafne. Léelo, Dafne. Léelo, Dafne. Léelo, Dafne. Nada, tengo que irme ya. No, Enrique, no te vayas, por favor. No me quiero quedar sola. Te prometo que no te voy a molestar. No, tengo cosas que hacer. ¿No será que tienes una cita de amor? No, perdón. No me quise entrometer. Gisela, tú y yo ya no somos una pareja, ¿sí? Sí, ya lo sé. Gracias por venir. Me hizo mucho bien. Si necesitas cualquier cosa, me llamas, ¿sí? Gracias por decirlo. Lo haré. Ok. Oye, despidámonos como amigos. Claro. Gracias. Cuida mucho a tu papá, ¿sí? Sí. Te extrañé mucho, guapo. Me dio mucho gusto verte en el internado. ¿Cómo te trataron, eh? ¡Guácala! Todavía hueles horrible, todavía estás hecho un asco y te voy a tener que bañar. Voy a preparar el agua. Vas a quedar cuero, Lancelot. ¡Listo, Lancelot! ¡Lancelot! ¡Lancelot! No te preocupes. La situación está... Oye, madre. ¿Sí? Beatriz, ¿dónde está? Ay, fue la constructora. Le dijo que tenía cosas que hacer. Esa niña no descansa ni en sábado. ¡Lánzalo! Salió a ti. ¡Lánzalo! ¿Qué significa esto? ¿Quién trajo a ese perro? ¡Blas! No está. Fue a un mandado, hijo. Le ordené que no quería volver a ver ese perro jamás. Papá, espérate. No te vayas a enojar. Tú fuiste por ese perro, ¿verdad? Contéstame, ¿por qué lo hiciste? No, Natalia nada tuvo que ver. Yo mandé por él. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Pues porque quería darle una sorpresa a Natalia. Además me encantan los perros. Ay, un perrito. No me vas a negar ese capricho, ¿o sí? A ver. Es precioso, me da mucho gusto que haya venido Natalia. ¿Te sientes mal? ¿O no te gusta el helado?
No, no es eso. Es que no tengo ganas de comer. Ah, ya sé. ¿Sigues enojada porque no te hablé? No. Lo que pasa es que tuve una pesadilla horrible. ¿Y por qué no me la cuentas? ¿O qué? ¿No me tienes confianza? Claro que sí, pero... pero es que no puedo decírtela. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo no me tienes confianza? Seguro es algo bien gacho. No, es un secreto que siempre he guardado y a nadie se lo he dicho, pero te juro que en este momento estoy a punto de explotar. No, Daf. Daf, no me dejes así, por favor. Cuéntamelo. No me hagas esto, por favor. Felipe, es que me da pena. ¿Y qué tal si tú ya no quieres estar conmigo? ¿Cómo crees, chiquita? ¿Cómo puedes pensar eso? Eres una chava súper linda. Hey. No, no lo soy. Soy una mentirosa. Te he dicho mentiras. Yo no tengo la familia que siempre te he dicho. Felipe, mi papá está en la cárcel. No sé lo que pasó. Por eso no tengo derecho a juzgarte. Mi papá cometió un fraude para darnos a mi mamá y a mis hermanos un nivel de vida que no podíamos llevar. Bueno, pero ¿y tú qué tienes que ver con eso? Felipe, ¿qué no te das cuenta? Soy hija de un presidiario. Todas se van a burlar de mí. Todas me van a humillar. Ya cálmate, chiquita. ¿Cómo puedes pensar eso? Mira, la gente vale por lo que es en sí misma, no por lo que hacen los demás. ¿Y qué voy a hacer ahora que se enteren mis amigas? De seguro me van a hacer a un lado, me van a dejar de hablar. No. No, David. ¿Y qué onda aquí? ¿Vamos a estudiar? Sí, está de pelos, ¿no? Además hace mucho calor. Pues sí, un poco. Siéntate, ponte cómodo. ¿Pero no vas por tus cosas para que nos pongamos a estudiar? Ay, luego, Paco. ¿A poco no se te antojaría nadar? Pues sí se me antojaría, pero no traigo traje de baño. Pero eso es lo de menos, mi chavo. ¿Cómo? ¿No querías que te explicara lo de las ecuaciones y...? Paco, eso puede esperar. ¿Chiquita? Pues sí. Ya ves cómo no era tan difícil hablar de todo eso y no era tan grave como tú lo creías. Es que todavía no te he dicho todo. Ya empezamos mal. ¿Hay más? Pues sí. Es que todo sobre mi padre, que está en la cárcel, lo que pienso de mi abuelo y pues algunas fantasías íntimas. Ay, pues las escribí en un diario. ¡Rebeca me lo robó! ¿Cómo que te lo robó Rebeca, caray? ¿Cómo? Pues sí, me ha estado chantajeando. Me dice que le haga la tarea, que le compre cosas y me trata como una vil esclava. ¡Qué poca, caray! Pero tú también, ¿cómo que te dejas, Fabi? No es que me deje, Felipe. Pero es que me amenaza con decirle a todos lo de mi papá, a mi abuelo, con entregarle el diario
¿Y te imaginas si se entera? ¡Me mata, Felipe! Ya, chiquita, ya, chiquita. Ya me imagino por lo que estás pasando sola y amenazada por esa escuincla babosa. Esto es horrible, te juro que es horrible. No sé, pero mira, tenemos que quitarle el diario a Rebeca para que te deje de fregar de una vez por todas. No es tan fácil. De seguro lo tiene bien guardado. No sé, tiene que haber alguna forma de averiguar dónde lo guarda y así quitárselo. Eso sería increíble. Pero ni tú puedes entrar al internado y pues yo apenas me atrevo a pasar enfrente de su dormitorio. Nunca iré a su casa. Bueno, ahorita no sé cómo, pero te prometo que le voy a quitar tu diario a Rebeca. Te prometo que lo voy a recuperar. ¿De veras? No, de broma. Claro, mi amor. En serio. ¿Y es un proyecto importante? Uh-huh. Es sobre un desarrollo turístico en Cancún. Para un concurso importantísimo. Apenas lo están terminando. No, va a estar padrísimo. ¿Hoy puedo verlo? Otro día te lo enseño. Además, es secreto, ¿eh? Si los competidores se enteran de la propuesta de nosotros, imagínate. Abusarían de eso y nos ganarían. Claro. Bueno, ya estuvo bien de trabajo. ¿Qué te parece si te invito al cine? ¿Pero yo escojo la película? La que tú quieras, ¿no? Okay. No ha habido ninguna mejoría. Me desespero tanto aquí encerrada que siento que me voy a volver loca. Sí, te comprendo. Pero necesitas descansar. Si quieres, yo me quedo con tu papá. No. Ángeles me ofreció quedarse a cuidarlo para que yo pudiera descansar. Bueno, entonces aprovecha. Vas, te distraes un rato y te vas a sentir mejor. Hazme caso. Lo que pasa es que no tengo con quién salir. Había pensado en pedirte que me acompañaras a algún lado, pero me dio pena hacerlo. Ya te he dado muchas molestias con esto de la enfermedad de mi papá y no quiero abusar de tu amabilidad. Por favor, no te preocupes. Para eso somos amigos, ¿no? Bueno, si quieres, vamos a tomar un café o no sé. ¿De veras harías eso por mí? Ay, claro que sí. ¿A dónde quieres ir? A ver. Gracias, Enrique. Qué lindo. ¿Vamos? Sí. Vamos. Qué bueno que nos entregaron el proyecto a tiempo. Así todavía podemos afinar algunos detalles y cambiar lo que se necesite. Pues mira, socio, yo creo que así está perfecto. Tenemos que conseguir este proyecto. Muchas cosas dependen de eso. Lo sé, Alonso. La empresa necesita seguir creciendo. Para eso contraté a mi cuñado. Puede abrir dos nuevos contactos. Él conoce mucha gente. Creo que deberíamos poner a prueba al muchacho. Casi no lo conoces. Ay, tonterías. Este detalle. Qué manera de torturar a Daphne, ¿no? La verdad es que aunque me cueste aceptarlo, Rebeca se pasó. O sea, sí se pasó. Ay, maestro, esa vieja me espera lo que sea, pero tú estás feliz. Eso es lo que importa, ¿no? Estamos saliendo como cuates, hombre, no inventes. Yo solo le estoy enseñando matemáticas. Ay, sí. ¿Y si aprendió el teorema de Pitágoras? Mira, maestro, a mí no me importa lo que hagas. Y ya lo sabes, a mí la que me gusta es Mirta. Pero sí te voy a decir una cosa, si tuviste una aventura con Rebeca, no te la vas a quitar de encima. Bueno, ya no. Háganme caso. Tenemos que ayudar a Daphne. ¿Cómo no, mijo? Claro que sí. Total, va a estar bien fácil volarnos ese diario. ¿Por qué no nos ayudas tú que estás metido ahí con Rebeca? Que solo estamos saliendo como cuates, cara. Ya te dije. Además, aunque le pidiera o le preguntara, no me diría. Oigan, ya sé. ¿Y si nos quedamos en el internado y le robamos el diario a Rebeca? ¿Tú estás loco, mano? ¿Eh? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas lo que me pasó? Ahí dispara el chavo, ahí dispara. ¿Qué pasa, Daphne? Somos tus amigas y puedes confiar en nosotras. Pues es que las he estado engañando. Escribí todo lo que pienso de mi abuelo, mis verdaderos sentimientos y la verdad sobre mi padre. Él no está de viaje como siempre les he dicho. Él está en la cárcel. Ay, Daphne, qué fuerte. Debiste haber confiado en nosotras. Sí. Tenía mucho miedo, Natalia. Mucho miedo de que ustedes me dejaran de hablar y que ya no se quisieran juntar conmigo. No, hombre, para nada, manita. ¿Te imaginas
Ahora que se entere todo el internado. No, no, nadie se va a enterar porque nosotras nos vamos a encargar de recuperar ese diario. Claro. Puedes estar segura que te vamos a ayudar, ¿verdad? Claro que sí. Así se habla. Ay, segurita es el Chema. Ya no llore, la chiquita. Bueno, ya no llore. ¡Paco! Hola. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Bueno, sí. Ya nos contó Dafne. ¿Qué? Ay, ya, pásenoslo. ¿Estás como operado del cerebro o qué? ¿Qué onda, Carmen? Oye, qué buena onda. Sí. Oye, yo le digo a las chicas, ¿eh? A ver, ¿pero cuántos uniformes quieres? ¡Qué horror! ¿Qué onda? Te voy a pasar a tu noviecita, ¿eh? Espérate. Oye, qué buena onda esta. A ver, no, ya, bye. Siéntate. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. Ya debo irme, la verdad. ¿Por qué? ¿Te aburro mucho? No es eso. Es que tengo muchas cosas que hacer y, bueno, no quiero desvelarme, ¿no? No, pero es que desde que entraste a trabajar al instituto, como que ya no tienes vida personal. No, eso no es cierto, Gisela. Sí, es cierto. Pero siéntate. Ponte cómodo. No, de veras tengo que irme y... Bueno, además tú tienes que descansar. Ya te divertiste mucho por hoy, ¿no crees? Es que cuando estoy contigo no necesito descansar. Tú eres la única persona que hace que me olvide de mis problemas. El único. Bueno, qué bueno que la hayas pasado bien, ¿no? Me voy. Buenas noches. Buenas noches. Enrique, despídete bien. Sí, claro. Que duermas bien, ¿sí? Gracias. Manches, jamás pensé que se atrevieran a entrar así vestidos al internado. Ay, no, si es que se ven divinas. ¿Cómo ven que ya tengo hasta hermanita nueva? No, es que Mauro se ve rete chistoso vestido así. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Si nos descubren a todos, nos matan. Lo más fácil hubiera sido que nosotros lo buscáramos. ¿Cómo crees? Oye, ahí siempre tenemos a las arañas estas mirándonos. Claro, ¿a qué hora? Es mejor así, Dafne. Además, pues ya están aquí, ya que... Bueno, ya. El plan ya lo tenemos. Nosotras nos encargamos de distraer estas pirañas y tú te los llevas Elsa al dormitorio. ¿De acuerdo? Vamos. Váyanse. ¿Sabes qué? Hace muchísimo calor. ¿Qué es esto? Vengan. Vamos, pero calladitos. Oye, aprovechando la vestimenta, no me podría meter al baño y echar una hojita. Ya, no seas baboso. Oye, ¿sabes qué? Ya los voy a dejar solitos. Ahora se van y se van a meter en ese primer cuarto, ahí a mano derecha. Yo me voy a quedar aquí vigilando que nadie venga así. ¡Apúrense, vamos! Sí, nervios, pero bueno. Busquen los cajones, yo busco en el closet. Va. ¿Saben qué? Yo me quedo acá afuera, no vaya a venir alguien, ¿no? Lali, tú tienes mi trabajo, ¿no? Yo no, ¿por? Tú, Brenda. ¿El qué? No, olvídalo. Seguramente lo dejé en el dormitorio. Flojera. Clase, no vayan a hacer que te vayan a poner falta o algo así, ¿no? Ahora resulta, ¿desde cuándo te importa lo que hago? Oye, ¿no podemos hablar sin que tengamos broncas, aunque sea alguna vez? Cállate, nana. Algo se traen, estoy segura. Oye, ya, no te alucines, ¿eh? Mejor bájale. Nosotros vinimos a hacer las paces y tú mira con lo que sales. No queremos que vayas a tronar el año, pero pues como quieras. Ay, qué considerada, Nakani. Pero ¿sabes qué? No me chupo el dedo. Así que quítense, ¿sí? ¿Nos tienes miedo o por qué te vas tan rápido? ¿Miedo? ¿Quieres bronca? No, nada más quiero platicar, pero pues te vas como si te estuviéramos haciendo algo más. Ya, no, cállate. Estamos conviviendo, pues platicando. Si quieres bronca, no quiero platicar. Y tú y yo no nos llevamos. ¿Quieres bronca? Ahorita, pero si te sienta. No. ¿Estás?
Natalia.